creemos que la innovación, como veremos luego, es un objetivo compartido. No va de yo tengo el perfil innovador, no va de procesos de innovación, sino al final va de personas y diferentes perfiles. Es como nos ayuda a encontrar problemas, a dar esa vuelta de rosca, a identificar ese problema, como os decíamos en la presentación de este taller, y cómo construir la idea en siguientes pasos. Una de ellas es que la innovación no iba de tecnología, no iba de mercado, iba de personas. Iba a entender a las personas. Tengo mi especialidad, pero para poder innovar tenemos que compartir. Y Design Thinking se convierte en el lenguaje que nos permite hablar un lenguaje común. Design Thinking es un mindset, es una forma de pensar, no es un modelo. El doble rombo, más que un proceso en sí mismo, es cómo ir abriendo y cerrando el foco, es una forma de pensar. Un recordatorio, ideas tenemos todos, pero tenemos que hacer ideas que ayuden a nuestro cliente. Para eso, el diseño es una buena herramienta y ahí tenéis la Designpedia, que es un compendio de herramientas para ayudaros en ese fin. Primer paso, mapear. Mapear es entender los límites del proyecto a nivel de empresa y quién podría ser mi primer cliente desde el cliente mercado. Doble rombo, en el año 2005, el British Design Council, el mayor organismo de diseño del Reino Unido, hizo un estudio de cómo grandes compañías como Microsoft, Procter & Gamble desarrollaban productos. Lo encontró fue esto, la mezcla entre pensamiento convergente y divergente. Cuando hablamos de la convergencia y divergencia, se basa en que, al final, lo que hacemos es, primero, explorar, abrir un poco la mente, llegar a un punto que se llama puntos de asimilación del conocimiento, es, ya sé de qué va esto, y empezamos a converger, llegando al punto central, que se llama punto de acomodación del conocimiento. Design Thinking te ayuda a encontrar la meta. Lean Startup a encontrar el camino, ¿vale? No podemos pretender que Design Thinking nos diga la veracidad. Esto nos ayuda a encontrar y diseñar escenarios. Luego hay que remangarse y es la cultura Startup, la cultura Lean, que es realmente de empezar a construir, ¿vale? Design Thinking va de contar historias y mejorar historias. O sea, hay que ser storytellers, hay que ser cuentacuentos. Contar historias es contar historias reales y no es más que cuentacuentos, es el story hunter, que nosotros llamamos, que es esa parte de Design Research, hay que buscar las historias. Y mejorar historias es una parte de tener la capacidad de explorar y llevarla al siguiente nivel. Trabajo en temas de innovación en un entorno de banca. Trabajo en una consultora de recursos humanos. Trabajo en el área de desarrollo de negocios. Me dedico a la consultoría de UX. De conocer un poco más en profundidad lo que son los procesos de Design Thinking. Y bueno, pues es una manera también de ver una metodología que nos ayuda a cómo enfocar las peticiones o las necesidades del cliente a lo que nosotros hacemos. Me ha parecido un taller muy, muy práctico. Muy aplicable además. Que hay fuentes de conocimiento en donde puedo sacar herramientas para desarrollar nuevos proyectos. El Design Thinking es un framework, una forma de trabajar proveniente del ámbito del diseño, donde se junta el pensamiento convergente y divergente, es decir, la capacidad de explorar y al final de construir soluciones, que hoy cada día es más necesario en las compañías. Entonces, el objetivo del taller de hoy, en base al libro que hemos publicado con Alicia Editorial, que plasma un poco la forma de trabajar de nuestra compañía, de Thinkers.co, lo que vamos a intentar es transmitir a los participantes un poco de qué va, en qué consiste, de dónde proviene el Design Thinking y cómo comenzar a aplicarlo o tener una primera experiencia usándolo en resolver un reto para un usuario. El taller de hoy consistía un poco en aterrizar realmente, plasmar esa metodología de Design Thinking a través de nuestro proceso, que es Designpedia. Y lo que queríamos en el taller era coger en base a una situación y un personaje que todos tenían en común, que lo hicieron suyo y tratar de generar unos retos
y a partir de ahí generar ideas. No generar por generar, sino creatividad muy enfocada al usuario, que es realmente la verdadera innovación, algo útil para él.